Estamos en la charla sobre el escenario climático organizada por el INTA Junín junto a RENATRE. Va a estar exponiendo Roberto de River, que es el director del Instituto de Clima y Agua del INTA. La idea es que sigan la charla a través de YouTube, del YouTube de INTA Argentina, a quien agradecemos al equipo de redes sociales que nos brindó la posibilidad de llegar a mucha más gente en todo el país. Y a medida que vaya avanzando la charla, puedan hacer consultas, estaremos compartiendo enlaces e información de interés a través del chat y después serán esas consultas trasladadas a la sala para que Roberto pueda responderles. Aquellas que queden para otra ocasión, estaremos en contacto. Muchos se han contactado a través del formulario de inscripción, así que tenemos las bases de datos para seguir el contacto. Así que dicho esto, le pasamos la palabra a Alejandro Signorelli, ingeniero agrónomo, jefe de la agencia Junín. Bueno, gracias César, buenas tardes, gracias por estar del otro lado compartiendo este tiempo con nosotros. Un poco la idea de hacer estas charlas es acercarnos a toda la gente que siempre llega con consultas a la experimental y bueno, un poco también hablando con Rodrigo de RENATRE, se pudo organizar esta charla donde la ingeniera Paula Melilli estuvo a cargo de la organización y con muy buena predisposición de Roberto también para realizarla. Así que no más agradecer a todos los organizadores y nada, comentarles que la agencia de Junín va a estar continuamente organizando charlas para que lleguen no solo a las áreas del territorio de la agencia, sino que lleguen a todo el país a través de este nuevo mundo virtual vía streaming a los que todos nos estamos acostumbrando. Próximamente, la semana que viene, vamos a estar con otra charla más, que es sobre, digamos, forestaciones en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, así que también ya les dejo la invitación. Así que ahora le cedo la palabra a Rodrigo para que cuente un poco cómo surgió la iniciativa. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un gusto poder compartir con todos los que están conectados hoy por YouTube y con la gente del INTA. Agradecerle a Alejandro, felicitarlo por su nuevo cargo, que la verdad que al INTA, a la delegación de Junín, le viene muy bien este nuevo nombramiento porque nos va a potenciar mucho en el desarrollo. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a Paula y por supuesto a Roberto. Por la disertación y la buena predisposición para dar la charla. Le cuento un poquito, muy brevemente, del RENATRE. El RENATRE es un organismo que nuclea empleados y empleadores de trabajadores rurales y empleadoras rurales. Un organismo que tiene mucho, mucho que ver en sus raíces con el INTA, más que nada por su cuestión federal. Creo que son dos organismos sumamente federales porque estamos a lo largo y a lo ancho de todo el país trabajando con el ámbito rural, con la familia rural, el INTA desde la capacitación, desde los técnicos, desde lo científico, y el RENATRE como un organismo de seguridad social. Y la idea surge porque claramente estamos pasando por un momento complicado en el país, con la pandemia, sin ningún lugar a duda, y esta herramienta nos permite llegar a muchos lugares y poder brindar capacitación. Y con el pleno convencimiento que con los conocimientos científicos del INTA y el trabajo social del RENATRE, vamos a ser grandes protagonistas para la salida de esta pandemia. Y todas las herramientas tecnológicas, científicas que mejoren la calidad de vida y la producción del campo, las tenemos que tener a disposición porque este sector, este ámbito, estas familias rurales van a ser protagonistas al momento que el país necesite salir de esta pandemia. Con lo cual, para nosotros como registro es un orgullo tener esta alianza estratégica con el INTA, que nos permita trabajar no solamente en esta charla, sino en muchas más. Por lo tanto, agradezco y bueno, le dejo la palabra a la ingeniera Paula para que cuente cómo va a ser la charla, el funcionamiento técnico de la charla y le vuelvo a agradecer y ojalá podamos todos llevarnos mucha información como para poder seguir mejorando. Muchísimas gracias. Bueno, Perdón. sí. Perdón, Paula. Me quedó una cosita, Paula, te pido mil disculpas. Sí, no, dale. El registro, que me olvidaba, le había pasado a César y me olvidaba, el registro tiene dentro de su página, de su portal, una bolsa de trabajo donde hay
montón de personas que han trabajado en el campo y que tienen la capacitación para trabajar, están distribuidos por zona y por actividad que han desarrollado, con lo cual a todos los empleadores que estén escuchando y necesiten trabajadores rurales, sepan que dentro del portal de la RENATRE van a encontrar esta bolsa de trabajo, y a su vez, ahora César también va a pasar un link que los trabajadores o empleadores que quieran completarlo sin ningún tipo de obligación, pero que quieran completarlo, en el portal de RENATRE luego se va a actualizar el historial laboral de cada uno donde se cargan estas capacitaciones, esta y cualquiera que hagan con el RENATRE. Y eso fortalece y potencia esta bolsa de trabajo. Así que para los empleadores, sepan que esta herramienta está a disposición y que pueden completar estos formularios para actualizar sus capacitaciones laborales. Perdón, Paula, ¿eh? Muchas gracias. No, está bien. Era justo te iba a decir que faltaba esa parte. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecemos la asistencia por este medio. Y bueno, adentrándonos un poquito más en el tema, para darle el pase al disertante, aclarar que la agrometeorología cobra mucha importancia en el esquema productivo, dado que se ocupa de la interacción entre los elementos meteorológicos y la agricultura. Además de contar con la información, que en estos últimos años hay un aumento de la disponibilidad a través de herramientas y plataformas de pronósticos, creemos que además es fundamental y de suma importancia el contacto con los especialistas que le agregan valor a estos datos, en el marco de un escenario que es cambiante y bastante complejo, de manera de brindar al productor un panorama más completo para poder prever y anticiparse a las condiciones meteorológicas a la hora de tomar las decisiones en cuanto a las elecciones de los cultivos y a los manejos que se realizan en los mismos. Bueno, para este tema convocamos a Roberto de River, que es licenciado en Ciencias de la Atmósfera, graduado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y actualmente es el director del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar. Bueno, Roberto, si querés ya te paso la palabra. Para redondear un poquito, por si alguien se conectó en este ratito, la idea es que mientras está hablando Roberto, si surge alguna consulta, la hagan por medio del chat, y nosotros las que podamos ir respondiendo, las vamos respondiendo, y después yo se las traslado a Roberto cuando termine su presentación. Bueno, bienvenidos y te cedo la palabra, Roberto. Díganme si ahí se ve bien. Perfecto. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, sobre todo por la invitación. No es la primera vez que tenemos interacción con la AER de Junín. Así que, bueno, es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. Voy a hacer 3 o 4 slides como para dar algunas visiones generales de lo que es el clima en el país y enfocarme, por supuesto, de manera principal en la zona norte de Buenos Aires y muy particularmente con cosas muy puntuales sobre precipitación y temperaturas, sobre todo como está por empezar el final del invierno, llegamos al final del invierno y la primavera, algo sobre lo que es la característica de las heladas. Eso para dar un pantallazo del clima del país y de la zona. Dentro de esa descripción muy general, el mapa de la izquierda que ustedes ven es el mapa de cómo es el comportamiento de la precipitación media anual en el país, y lo que es claro es que los máximos se dan en la provincia de Misiones y la precipitación decrece tanto hacia el oeste como hacia el sur, teniendo el oeste, toda la franja oeste del país, las zonas que en general tienen menor cantidad de precipitación.
Eso es en valores anuales, con tomado esto en términos de la precipitación de enero a diciembre para la serie de referencia 1960-2010. Si uno mira lo que es en términos de un balance muy grueso, ¿no? De que la precipitación es aquello que entra de agua en el sistema, y aquello que potencialmente, considerando un mapa de precipitación potencial o de evapotranspiración potencial anual, que sería el mapa que ahora está a la derecha, donde un poco sería, la idea es la diferencia entre lo que entra al sistema con las lluvias y lo que sale del sistema por evapotranspiración potencial, es, primero, el mapa de lluvias es muchísimo más heterogéneo en su comportamiento que la evapotranspiración, que es muchísimo más homogéneo, pero además, si uno mira el de evapotranspiración, tiene valores muy altos en todo el país. Cuando uno hace ese balance muy grueso y lo traslada, por ejemplo, a un índice de aridez que está en relación con esa diferencia, uno llega a, si uno lo ve a través del índice de aridez de Martone, que 2/3 del país se encuentran generalmente en una condición desértica o semidesértica o árida o al menos subhúmeda, y solo 1/3 del territorio se encuentra bajo condiciones húmedas o muy húmedas. Las condiciones húmedas o muy húmedas se dan en la zona del litoral y algo del noreste del país con máximo emisiones, pero todo lo que es ya desde el centro del país hacia el oeste se encuentra categorizado como desértico, semidesértico, subhúmedo. Entonces, ¿a qué nos lleva como primera idea climática del país? Es que nosotros tenemos un país donde el agua no sobra, donde tenemos que hacer un muy buen manejo y un muy buen cuidado, porque con facilidad tenemos ya de base, en términos climáticos, una condición delicada en cuanto a la cantidad de agua de la cual disponemos. Si vemos cómo se distribuye, al menos los máximos, en este mapa, los máximos de precipitación y los momentos en los que ocurren, lo vemos en este mapa donde está tomando el año en precipitación por campañas, así que el mes 1 en esa escala es el mes de julio, el mes 6 es el 6 en la referencia es diciembre, el 7 es enero y el 12 es junio. Uno ve que el oeste y noroeste del país son aquellos meses donde la precipitación es puramente estival, vienen los meses concentrados de diciembre a febrero. Lo mismo ocurre quizás en el sur de Buenos Aires. Si ustedes en cambio se trasladan a Misiones, el máximo de precipitación allí está en el mes de octubre. En la Patagonia, los máximos de precipitación, el momento del máximo cambia radicalmente porque ahí la precipitación pasa a ser invernal, entre mayo y en junio, y quizás algo de julio. Pero entonces tenemos un país que en el centro norte tiende a tener precipitaciones entre octubre y abril, y la Patagonia en pleno invierno. Si vemos el norte de Buenos Aires, el máximo tiende a ocurrir, el momento más importante, en marzo-abril, que es la zona en la que ustedes se encuentran. Pensando en aquello que para los cultivos es importante, y para todo lo que sea plantas, y hablando de cultivos en general, este gráfico lo que intenta mostrarles es cuáles son aquellas precipitaciones que resultan más importantes en cuanto a lo que es recargas de perfil y aprovechamiento en términos del cultivo. Porque a veces tenemos muchos meses donde puede llover bien, pero son lluvias, si las vemos en pleno verano, de 5 o 10 milímetros, que en términos de lo que es la eficacia para el cultivo resultan muy magras, o enseguida estamos pidiendo una nueva lluvia porque lo que llovió hace pocos días ya se fue. O lo consumió la planta o se evaporó.
Entonces, este gráfico está enfocado pensando en, bueno, cuáles son las lluvias que consideraríamos importantes, y acá yo puse un umbral de, por lo menos, lluvias de milímetros o más. Hay 5 estaciones, Pergamino, Junín, 9 de julio, Marco Juárez, como para poner otra zona, y General Villegas. Y entonces uno ve que, cuál es, y el gráfico lo que está mostrando es, por los distintos meses, cuál es la recurrencia de precipitaciones de 20 milímetros o más en estas estaciones. Y la recurrencia anda en el orden, si uno lo mira de octubre a marzo, casi abril, la recurrencia en todas las estaciones está en el orden de los casi 2 eventos de al menos 20 milímetros en cada uno de los meses. Por supuesto, esto es en términos estadísticos, ¿no? Esto está tomado de la estadística 1900, de cada estación, en general es 1960-2010. Pero lo que uno ve es que hay casi 2 eventos de 20 milímetros por mes en cualquiera de esas estaciones, de octubre a marzo, tal vez abril. Pero como uno ve los meses de pleno invierno, o de lo que es otoño, y el hasta el final del invierno, esa posibilidad de tener ese tipo de precipitaciones disminuye enormemente, sobre todo cuando nos movemos hacia el oeste. Entonces, junio y julio, por ejemplo, tienen una recurrencia de 50 días, o sea que es una precipitación de 20 milímetros cada 2 años. Cuando nos vamos a Marco Juárez en julio, esa recurrencia se va a más de 100 días, con lo cual es menos de un caso de 20 milímetros cada 3 años, y si vamos al General Villegas son un caso de 20 milímetros cada 10 años. ¿Sí? Entonces ya claramente las precipitaciones que consideraríamos importantes hacia el oeste disminuyen drásticamente. Para mencionar, si bien no es tanto la zona norte de Buenos Aires, pero que tanto hablamos en estos días de lo que está pasando en Córdoba, y de que en algunos lugares no se pudo llegar a con el cultivo de trigo, lo que falló ahí fueron las últimas lluvias de la zona de sudeste de Córdoba, que en mes de abril tiene lluvias, que si bien no son muy importantes, sirven para esa recarga del perfil y para poder sembrar, y que es lo que este año en esa zona falló. Y como dije, iba a mostrar algo sobre heladas, porque estamos próximos a los meses que marcan el final del invierno y el final de las heladas, y entonces mostrar algunas características en base a la estación de Junín de cómo es el comportamiento. En el gráfico que tienen arriba a la izquierda, que está expresado, es la estadística de todos los años, desde 1934 hasta la actualidad, y en el eje I tienen en días julianos la fecha de última helada en Junín. La primera línea, la de más abajo, la línea llena, más o menos está en los 212 días, marca el final del mes de julio, eso es 31 de julio, la línea llena del medio es el 31 de agosto, y la línea llena del 273, la que está más arriba, marca el 30 de septiembre. Entonces uno ve que, como característica climática en Junín, pocos años la última helada es en agosto, la mayor parte de los años esa última helada es en septiembre, eso es lo más frecuente, y algunos pocos años en la estadística han dado la última helada en el mes de octubre. Si miran el gráfico de la derecha, que es aquel que tiene la frecuencia de heladas en el mes de agosto, la frecuencia anda en el orden medio de, si uno lo mira rápido, son entre 6 a 8 o 9 heladas en el mes de agosto, y en los últimos años, sobre todo del 2006 pasando el 2010, ha hecho un pico de cantidad de heladas el mes de agosto. Si miran abajo las temperaturas, que está tomado ese gráfico como la helada más intensa del mes de agosto,
sin importar la frecuencia, ¿cuál fue la más intensa? Se ven siempre en general que agosto puede ser un mes con temperaturas, al menos un día, pero con temperaturas mínimas muy frías, si bien no los últimos años, pero sí, por ejemplo, en torno al año 2010 hubo temperaturas mínimas en algunos años inferiores a los menos 6. Y en el récord se ven muchos años con esa característica. Y por último, el de abajo muestra la cantidad de heladas en el mes de septiembre. Y en los últimos años, sí, también en torno al año 2010 hizo un pico, un poquito antes del 2010, con 6 heladas en el mes de septiembre. Pero en general, los últimos años, el mes de septiembre ha tenido entre 1 y 2 heladas en ese mes, aunque en los años, las décadas 60-70, la frecuencia era un poco mayor. Eso como marco de lo que es climático. Pero acá es importante entender que existe la variabilidad climática, y la variabilidad climática se expresa en muy diversas escalas. En esas escalas vamos a encontrar que hay variabilidades mensuales, intraanuales, interestacionales, decádicas e interdecádicas, y todas ellas se expresan en simultáneo, o cuando están activas las fases, los distintos procesos, en un mismo sistema. Y de ahí que a veces está la influencia más notoria de algún tipo de procesos, otras veces de algún otro tipo de procesos, y en muchos casos lo que ocurre es un combo de lo que resulta de la interacción de los distintos procesos presentes en algún determinado momento. Importante en términos climáticos me parece destacar que la provincia de Buenos Aires tiene recurrencia en cuanto a las inundaciones y las sequías en su aparición. Entonces, si miramos, esto es a partir de un trabajo que está citado de allí en el margen superior izquierdo, está sacado de allí, ¿cuáles han sido, bajo esta recopilación, los años considerados como inundación? Entonces, uno ve que las inundaciones, además, si bien son recurrentes, son aperiódicas. Entonces uno tiene entre los antes de 1900 muchos años con cierta periodicidad de inundaciones, pero desde 1900 a 1950, quizás se centra en la década de 1910 a 1930, pero en las otras tres décadas la frecuencia fue mucho menor. Y en los últimos 50 años, para este registro, 1950 al 2000, también, principalmente las inundaciones se centraron en la década del 80, 70-80, y en las otras décadas quizás la frecuencia fue algo menor. Pero tiene su frecuencia, tiene su recurrencia, pero que además es, por supuesto, aperiódica. Y si miramos lo mismo, bajo la misma consideración y el mismo autor, para las sequías, también vemos que es un proceso que también es frecuente, que tiene una A, que es muy aperiódico, y que, sobre todo, si uno lo mira desde la mirada de este autor, de 1950 al año 2000 se han sucedido muchísimos años considerados como de sequía. Esto para dar marco a cómo en esa variabilidad climática se expresan esos dos extremos, tanto las inundaciones como las sequías. Dentro de esa variabilidad, estos son algunos de los últimos 5 años, no el último, pero los 5 anteriores, donde acá está considerada cuál ha sido en cada uno de los mapas la anomalía porcentual de precipitación a lo largo de la campaña. Acá no estoy tomando el año calendario de precipitación, sino el de la campaña, o sea, del mes de julio al mes, el total al mes de junio del año siguiente, expresado en porcentaje respecto de la normal. Y uno ve que la campaña 18-19 presentó en la zona centro-norte valores en general positivos, con anomalía positiva por encima de lo normal,
Claramente, si ven el gráfico superior en el centro, esos valores fueron claramente negativos, y recordamos la sequía de ese verano. Sin embargo, el año anterior, el 2016-2017, mostró el signo opuesto, con claramente anomalías positivas y algunos valores normales, pero casi sin valores deficitarios, así como el 2015-2016 también, que fue un año con exceso de precipitación. Entonces, esa sucesión es bastante común y pasamos de estos, de un extremo al otro, porque como alguna vez alguien muy bien expresó, el valor medio que, por el cual expresamos casi todas las variables, al menos en precipitaciones, quizás el menos probable de ocurrir, ¿no? Casi parece una incoherencia, pero bueno, es así. Marcando esta diferencia de lo que es, de lo que puede ser pasar de un extremo al otro, traigo acá un caso muy recordado y bastante reciente, que es lo que ocurrió entre los meses de febrero a septiembre del 2017, que es lo que ven expresado a la izquierda, y los seis meses siguientes, de octubre a marzo del 18. Los dos mapas están expresados en deciles de precipitación, o sea, se divide toda la serie histórica en tramos de a 10%, entonces ustedes ven que en el mapa de la izquierda, de febrero a septiembre del 2017, en esos 8 meses, la mayor parte de la región pampeana estuvo en el decil 70, o sea, con esos 8 meses estuvieron dentro del 30% con mayor cantidad de lluvias en el récord históricos, y si ustedes se centran en General Villegas, el centro sur de Buenos Aires y el este de La Pampa, estuvo dentro del decil 90, con lo cual estuvo dentro del 10% del periodo febrero-septiembre más lluvioso de la historia, dentro del 10%. Terminado septiembre, ocurrió lo que ven a la derecha, ¿no? En los 6 meses siguientes, donde la situación fue exactamente opuesta. Al terminar el mes de marzo, ese periodo de 6 meses, octubre-marzo del 2018, se encontró principalmente toda la región pampeana dentro del decil 10, o sea, dentro del 10% de los periodos octubre-marzo de la historia más secos. Y pasamos de los excesos que teníamos en los 8 meses anteriores a un déficit claramente muy notorio y en pleno verano que provocó grandes pérdidas y pérdida de rendimiento y pérdidas económicas. Y sobre todo con esto también, ¿qué es lo que quiero decir, ¿no? Esta sequía de ese verano 2017-18, no hubo manera de verla o de predecirla. Y generalmente uno trae la inercia de lo que viene ocurriendo, y cuando el sistema cambia de este modo, es muy difícil poder detectarlo, o poder detectarlo con cierto tiempo que nos permita anticiparlo y evitar las consecuencias negativas que esto trae. Y sobre este caso, pongo estos ejemplos para que se vea lo difícil que es el pronóstico en este tipo de cosas. En este tipo de pronóstico a mediano y largo plazo, y cómo hay que ser muy cauteloso, muy cauto en hasta dónde uno intenta pronosticar o hablar de tendencia climática. Los gráficos que ven acá, el cero es el valor medio del océano Pacífico Ecuatorial en la región del Niño 3-4, que es la que principalmente se utiliza para seguir el fenómeno del ENSO. El ENSO tiene 3 fases, su fase neutra, que es ese valor cero, y en torno a ese valor cero del océano hay que considerar medio grado por arriba y medio grado por abajo, o sea, más 0,5 y menos 0,5 en torno a ese cero, uno lo considera una fase del ENSO neutral. Por encima de una anomalía en ese gráfico de 0,5 hacia arriba, estamos en los valores positivos del ENSO, en una fase que se asocia al Niño,
Y lo contrario, cuando en esa anomalía los valores están por debajo de -0.5, se los asocia a una fase fría del ENSO o conocida como evento La Niña. Entonces, si ustedes ven en lo que se pronostica, todas el mes de febrero, que es el que está a la izquierda, febrero de 2017, la línea azul es el valor que tenía la anomalía en esa región Niño 3-4, venía con una anomalía negativa, que es el punteado azul, y a partir de, como era el mes de febrero, a partir de ese punteado nacen ese racimo de líneas rojas que está describiendo el comportamiento de la gran cantidad de modelos que predicen cómo va a ser la evolución de la temperatura de la región Niño 3-4 en el Pacífico ecuatorial. Entonces ustedes ven que hay una dispersión importante, pero parados en febrero del 2017, todo indicaba que íbamos hacia valores con calentamiento del océano Pacífico ecuatorial en esa zona, y pasando el 0.5 de anomalía positiva, por lo tanto la mayor parte de los modelos predecían hacia agosto, septiembre, que eso es la última línea que se ve, posiblemente, algunos y hasta lo aventuraron, vendría en el verano siguiente un evento El Niño. Si ustedes miran el pronóstico en el mes de abril, los pronósticos seguían dando gran parte de los modelos con valores positivos, pero fíjense, luego, el punteado azul es la línea de lo que realmente ocurrió y cómo la curva, a partir del mes de junio, julio, empezó a decrecer, o sea, empezaron los valores en el Océano Pacífico a ser cada vez menores, a enfriarse el océano, dejando que todos los modelos que venían pronosticando en febrero, abril, una anomalía positiva, quedaron en offside. Si ustedes miran abajo, el mes de agosto del 2017, cuál era la situación, ya los modelos estaban todos corrigiendo esa situación, fíjense que la mayor parte de ellos estaba centrándose en torno al valor de cero, con lo cual, situados en el mes de agosto del 2017, preveían un evento del ENSO neutro para el verano siguiente. Y si ustedes miran la curva de los puntos azules, fue por los valores más fríos, o sea, por aquellos modelos que daban una situación de evento La Niña, pero eran aquellos modelos a los cuales, como están en los extremos, uno suele creerle menos. Y fíjense, la curva punteada fue exactamente por aquellos modelos más extremos, y no por el medio como uno tiende a ir, como haciendo un promedio entre los modelos. Y si miran la situación en octubre del 2017, los modelos ahí sí estaban dando un enfriamiento compatible con un fenómeno de La Niña, que finalmente fue lo que ocurrió. Entonces, cuando los modelos vieron ese evento frío asociado a esa anomalía negativa que mostré antes, de octubre a abril, lo vieron a partir de ese septiembre, octubre del 2017. Aquellos que en abril del 2017 aventuraban una gran campaña de verano siguiente porque todo hacía parecer que venía un evento Niño, siguieron de largo, porque la curva de la realidad mostró justamente el proceso opuesto. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado y muchísima cautela en qué es lo que predecimos y a qué plazos, porque pueden pasar este tipo de cosas. Octubre del 2018, bueno, la situación fue hacia un evento Niño, y fíjense que la curva punteada va final de lo que fue observado y de lo que pronosticaban los modelos, fue más o menos por el medio, con lo cual los modelos anduvieron muy bien en el pronóstico para el año 2018-2019, y fíjense que en el año 2019, que es el que está a la derecha, la tendencia en el mes de agosto era que los modelos daban en torno al valor de cero, con lo cual se estimaba una posibilidad de evento del ENSO neutro, y sin embargo la curva real observada luego, la punteada azul, fue hacia, como finalmente ocurrió, hacia un evento Niño débil. Entonces, con esto muestro que hay que tener cuidado, porque si bien está dentro de los valores pronosticados por los modelos, a veces esos valores están haciendo un promedio de modelos, como en el caso de la izquierda, y a veces van
por el extremo de alguno de esos modelos, como el caso de la derecha de agosto del 2019. ¿Cuál es la condición actual? La condición actual es que venimos de un verano que los valores han sido levemente positivos en la zona del Pacífico Ecuatorial, en la región Niño 3-4. En este momento los valores son levemente negativos, pero todavía compatibles con una fase neutral, porque estamos más o menos en 0,4, pero venimos desde cero, así que la fase actual es neutral. Y el enjambre de líneas rojas muestra lo que los modelos están pronosticando hoy para los próximos meses. El último de los que están pronosticados es enero, y la situación allí es entre dos posibilidades. O tenemos una fase de Lenzo en términos neutros, o una fase de Lenzo fría, posiblemente leve, quizás ni siquiera llegando a moderada, pero hoy hay bastante equidad en las probabilidades que se están dando para el Lenzo durante el próximo verano. O una fase neutra o una fase fría, no muy intensa por lo menos. Lo que sí parecería ser, si esto no cambia drásticamente, que sería difícil, es que lo que no ocurriría en el próximo verano es una fase cálida o evento niño, porque ya los dos últimos veranos han estado en esa fase y difícilmente pudiera ocurrir nuevamente en el verano próximo. En términos de las probabilidades para los próximos meses, entonces, resumiéndolo por trimestres, estamos ahora en la segunda de las columnas de A3, las columnas azules son aquellas que dan la probabilidad, o sea, estaríamos en ASO, A-S-O, que es agosto, septiembre, octubre. Los valores de probabilidad, la línea más azul son la probabilidad de ocurrencia de un evento La Niña, la del medio de una fase neutra, y la roja la posibilidad de un evento El Niño. Esto es hoy, si ustedes lo miran en el centro del gráfico, para la NDJ, que es noviembre, diciembre, enero, ahí es donde yo les decía que las probabilidades están repartidas. Un evento La Niña tiene hoy una probabilidad de pronóstico de casi el 50%, y una fase neutra está levemente por encima del 40%. Por eso es que la probabilidad que ahí figura del niño, que está apenas en torno al 10%, es realmente lo que creemos que no va a ocurrir el próximo verano. Pero entre la fase neutra y la fase fría, todavía está por verse cuál va a terminar prevaleciendo. ¿Qué podemos hacer o qué tenemos de pronósticos en distintas escalas? Hoy lo que ofrecemos como pronóstico en el corto plazo, tenemos algunos, en el corto mediano plazo funciona bien este tipo de pronósticos a una y a dos semanas, con acumulados de precipitación. Ustedes lo que tienen a la izquierda es el acumulado de precipitación pronosticado para el periodo del 28 de julio, desde ayer, hasta el día 2 de agosto, que es el domingo. Y el mapa de la derecha lo que les está mostrando es, para ese pronosticado de lluvias, que es nada, es nulo, ¿cuál es la anomalía? ¿Sí? Entonces, lo que está rojo es que es la anomalía negativa de precipitación, y que, por supuesto, como esta semana no se espera que llueva, no hay pronóstico de lluvias, salvo un poco en Misiones y algo en Tierra del Fuego y la cordillera, el resto del país va a tener una anomalía de precipitación respecto a lo que es normal para esta época, que dentro de todo siempre es poco también en cantidad de milímetros. Y como producto de pronóstico está también, desde ayer, la segunda de estas semanas, o sea, desde el lunes próximo hasta el día 8, ahí vemos un pronóstico principalmente de algo de lluvia para el este de Buenos Aires, que alcanza un poco a la región norte de Buenos Aires, principalmente, si es la región de ustedes, sería más bien Chivilcoy, Bragado, 9 de julio, quizás más al norte la cantidad de milímetros pueda ser menos, pero eso llevaría, como está en el mapa de la derecha, hablar de que, bueno, por lo menos en este periodo del 3 al 8 de agosto, la precipitación sobre la provincia de Buenos Aires podría ser
para ese periodo de 6 días, con anomalía positiva en el este de Buenos Aires y quizás sobre Junín, más o menos, valores cercanos a lo que es normal para la época. Este tipo de información a 1 o 2 semanas está funcionando muy bien y sirve por lo menos en términos de planificación, da una idea a un plazo que hasta hace 5 o 10 años todavía este tipo de productos no estaban disponibles. A más largo plazo, perdón, pregunto, ¿se está escuchando bien? Sí, ¿no? Si no me hacen observación. Sí, sí, se está escuchando. Las charlas presenciales son mucho más interesantes en el sentido de que uno ve reacciones, ¿no? Pero bueno. Perfecto, perfecto. Están haciendo preguntas, sí. Así que ahora en cuanto vaya cerrando, ya Paula tiene algunas preparadas, Roberto. Bien, bueno. Los imagino entonces. En términos de anomalías, perdón. En términos de, ahí quedó un poco mal el título, perdónenme, esto es tendencia de precipitación, voy a mostrar algunos de los muchos modelos que hay, principalmente para que miren el mapa de la izquierda, esto es la tendencia de precipitación bajo el modelo de mediano plazo europeo, en este caso, para ASO es agosto, septiembre, octubre, categorizado, o sea, los valores rojos y naranjas son los que tienden a dar como tendencia en el trimestre la mayor probabilidad de que ocurran valores por debajo de lo normal. El color blanco está hablando de que un pronóstico de probabilidad normal, y los celestes o azules con precipitación por encima de lo normal. Entonces, siempre mirando el mapa de la izquierda, la zona del norte de Buenos Aires, bajo este modelo que es el europeo de mediano plazo, el norte de Buenos Aires estaría dentro de lo que serían valores normales para el trimestre de agosto, septiembre, octubre. Cuando uno cambia un modelo empírico, por ejemplo, en esa zona es más o menos lo mismo, estaría dentro de valores normales la lluvia del trimestre, pero fíjense que hacia el norte la chance de lluvias por debajo de lo normal es más clara. Pero si miramos otro de los modelos que es el integrado, toda la provincia de Buenos Aires está en la categoría de la probabilidad más alta de que tengamos déficit de lluvia en el trimestre. Un poco más suavizado, pero el Meteo France, que es el cuarto que estoy mostrando, da algo similar, con mayor probabilidad hacia el déficit, y muy parecido a lo que también está dando el pronóstico de la Oficina Meteorológica Británica. Por lo tanto, si uno hace, y vuelvo para atrás, si uno hace un recorrido, fíjense que habría de estos 5, y es un buen muestreo, porque pronósticos y modelos hay muchos más, pero esto es un buen muestreo, hay los 2 primeros dan para el norte de Buenos Aires valores mayormente normales, y uno tiene correlación, que es el primero, que es el mapa, ahora sí, el mapa de la derecha, tiene correlación positiva, con lo cual hay cierta confianza en que esos valores, según este modelo, puedan ser normales. En cambio, el mapa 2 da normales, pero sin correlación. Entonces hay 2 modelos que, de estos que están dando valores normales, sin embargo, los otros 3, y encima algunos con correlación, están dando mayor probabilidad de un trimestre deficitario. Que fíjense que también está en línea con lo que yo antes decía, de que lo que uno no estaría esperando para los próximos meses sería una fase cálida del ENSO, que en general se atribuye a mayor precipitación. Ningún modelo, en prácticamente ningún lugar del país, está dando la chance de que las lluvias estén por encima de lo normal. O sea, en eso hay coherencia y hay, están todos en fase. Si pasamos a otro de los modelos, que es los que ofrece el IRI, y acá en 2 periodos distintos de tendencia, el primero es a la izquierda, agosto-octubre del 2020, es este trimestre que está empezando, la zona norte, casi toda la provincia de Buenos Aires, está dentro de lo que se llama climatología, o sea, no hay ningún tipo de evidencia que uno pueda determinar si el trimestre va a ser por encima o por debajo de lo normal, o normal siquiera. Cuando se atribuye a climatología es que va a ser la variabilidad climática que tiene el sistema, y que por lo tanto no hay elementos
para dar una categoría definida. Eso significa climatología en estos mapas. En cambio, si miran el mapa de la derecha, que hace la tendencia, pero que por supuesto, como es a más largo plazo, tiene menos certidumbre, pero es la tendencia noviembre a enero de 2021, tiene bajo este modelo, que es el del IRI, mayor probabilidad de que, y está toda la provincia de Buenos Aires dentro de esa categoría, tenga valores de precipitación en el trimestre por debajo de lo normal. Esto no quiere decir que es lo que va a pasar, sino que es, para este modelo, en términos probabilísticos, lo que tiene más chance de ocurrir en ese trimestre. Y esto es para, yo mostré acá 6 modelos, pero modelos hay muchos, podría decirle que son 30 o más. Entonces, todos los meses, las instituciones tienen una reunión en el Servicio Meteorológico, de la cual nosotros, el INTA, somos parte, y esta reunión fue esta mañana. Así que esta información, hasta yo hice una captura de pantalla, porque todavía no está disponible, perdón, para el pero digo que es del Servicio Meteorológico y somos parte, así que es un poco una primicia. Va a haber alguna modificación, es la tendencia de la precipitación en el mapa de la izquierda y de la temperatura en el mapa de la derecha para el trimestre agosto-octubre. Va a haber algún cambio en la zona de Cuyo, Cordillera y Norte de la Patagonia, así que eso, cuidado porque eso va a cambiar, porque era un mapa en borrador, pero yo no quería dejar de mostrarlo porque era importante y he salido de la reunión de esta mañana. Y si ustedes miran para el norte de la provincia de Buenos Aires, la mayor probabilidad que da este pronóstico de consenso, que es, bueno, en función de todos los modelos y todos los que dan los modelos, ¿qué es lo más probable para este foro que se reúne? ¿Qué es lo más probable que pueda ocurrir en las distintas zonas del país? Y para el norte de la provincia de Buenos Aires, el consenso de esta reunión indica que lo más probable es que el trimestre, agosto-octubre, esté con valores por debajo de lo normal. Si miramos temperatura, que es el mapa de la derecha, la categoría a la que se arribó el consenso es un mapa que está en el norte de Buenos Aires en blanco, y gran parte del oeste de Buenos Aires igual, que es la categoría de climatología. O sea, no hay evidencia para pensar que tiene más probabilidad que haya temperaturas por encima de lo normal, ni normales, ni por debajo de lo normal. Como no hay evidencia de ninguna, de catalogar ninguna de las 3 posibilidades, se lo cataloga como climatología, que es, bueno, resultará lo que venga de la variabilidad climática que ocurra en este trimestre. Porque no hay una probabilidad clara. Y estos gráficos son los últimos que les muestro, ya después voy a las conclusiones, un poco para decir, bueno, a ver, lo de antes es los modelos, lo que es la tendencia en términos de lo que están dando los modelos, pero si miramos lo estadístico, ¿qué información nos da lo estadístico? Que también tiene su peso, y que si bien no pronosticamos solamente según lo estadístico, tiende como a dar ciertos parámetros o ciertas ideas. Yo tomé las 3 estaciones, en Junín, Pergamino y 9 de Julio, que es los nombres que están a la izquierda. El valor que está debajo es el valor medio de precipitación de cada una de esas 3 estaciones, fíjense que son prácticamente iguales, y están tomados, esa media está tomada también teniendo en cuenta la campaña, del mes de julio al mes de junio del año siguiente. Y está esta clasificación en función de si el año tuvo una condición de lenso en fase cálida, que sería el Niño, en fase neutra, que sería valores normales en el Pacífico Ecuatorial, o de evento La Niña, que es la fase fría del Pacífico Ecuatorial. Entonces, cuando uno hace la estadística de 1960 hasta la actualidad, lo que da, por ejemplo, si nos situamos directamente en lo que es los casos de evento denso neutro o niña, que es lo que más probablemente tal vez ocurriría en los próximos meses,
vemos, si tomamos Junín en los casos de neutro, es que hubo en la historia del 1960 hasta acá 19 años en los que hubo fase neutra del ENSO, de los cuales hay 14 de esos 19, ¿sí? estos que están acá, estos 14 de los 19, que han sido, en el sentido que yo los he llamado acá significativos, significativos es que han sido mayores a un más menos 10% del valor de la media, el valor promedio, que son estos 1042 que están acá. Entonces, 14 han estado de la media 10% arriba o de la media 10% por debajo, ¿sí? Con lo cual quiere decir que hay 5 años, que es la diferencia acá, que habiendo año neutro ha habido valores normales de precipitación, normal dentro del más menos 10%. Pero de estos 14 años que han sido significativos, porque se han ido o hacia arriba o hacia abajo del valor medio, fíjense que hay casi paridad. Cuando se han ido del valor medio, hay 8 que han sido claramente por arriba de lo normal, más allá del 10%, y hay 6 por debajo. Pero sin embargo, cuando hubo año La Niña, que ha habido 18 casos, 13 son significativos, pero aumenta la frecuencia claramente de los años que, habiendo sido año Niña y el valor fue significativamente diferente a la media, la tendencia es a que ese año tenga un déficit de precipitación. Y eso es más o menos lo mismo que ocurre y se ve para Pergamino, que es la del centro, que en años neutro lo que ha sido significativamente diferente de lo normal han sido 7 y 7, ha habido 7 por arriba, pero 7 por abajo. Sin embargo, cuando ha habido años Niña en Pergamino, resultaron 4 con precipitaciones por encima de lo normal, pero 11 con precipitaciones deficitarias. Y el 9 de julio las cosas son muy parecidas. Y esto contrasta con lo que, si miran los años niño tiende a ocurrir lo contrario. Si miran Junín, que son 14 significativos, en eso son muy parecidos todos, pero fíjense que hay 10 que están por encima de lo normal, y solo 4 en los que, habiendo niño, la precipitación fue por debajo de lo normal. Esto también sirve para remarcar, por ejemplo, que aún en años niño, donde la precipitación no está dentro de valores normales, que son estos, puede haber años niño con precipitación deficitaria, ¿sí? Entonces, en términos de probabilidad, lo más probable es que sean positivos, pero uno nunca puede descartar que haya negativos. En términos de niña, lo más probable es que si hay un año niña, si vemos las tres estaciones, si hay un año niña y la precipitación es significativamente diferente de lo normal, esa tendencia en general se inclina hacia el déficit. Y para cerrar, lo voy a hacer para Junín y para Pergamino, bueno, vamos, porque lo anterior es para todo el año de precipitación, pero si vamos más a lo concreto, la primavera, que es lo que viene ahora, y el verano, ¿cómo es esa relación de la precipitación observada respecto de la normal en la primavera y en el verano? ¿Qué es lo que tenemos cerca? Entonces, si miran para Junín, cuando estamos en la primavera, el valor medio es el que está expresado ahí, de septiembre a noviembre la media es 284.3, los años que son significativamente diferentes a lo normal, que son 13 de 19, con lo cual hay 6 años que son normales, pero de esos 13, hay 9 que están por encima de lo normal y 4 por debajo. Pero cuando hubo años La Niña en la primavera, otra vez se marca que en esas primaveras, donde después hay un año La Niña, tiende a predominar el déficit de precipitación en la primavera. Si miran el verano para Junín, que es diciembre-febrero con 350 milímetros de media, los años neutros tienden a haber en verano un déficit de precipitación más marcado, en diferencia de lo que pasa con la primavera, y en cambio el verano de los años niña tiene una paridad de los años que, siendo significativamente distintos, la precipitación es por arriba de la media de los que son por debajo. Lo mismo visto para Pergamino da cosas bastante parecidas. Los años neutros
hay cierta paridad, lo que son significativamente diferentes, hay cierta paridad, 7 por arriba y 9 por abajo, pero los años niña, en la primavera previa, tiende a marcarse con mayor frecuencia un déficit de precipitaciones en primavera. Y en el verano, tanto el neutro como la niña tienden mayor probabilidad al déficit que al exceso. Si miran, para el contraste, los años niños son al revés, ¿no? En los años que son en primavera, y esto en junio es más o menos parecido, si son 11 significativos de 19, lo que quiere decir también que en años niños hay 8 que han sido de precipitación normal, pero de los 11 que han sido significativamente diferentes, en primavera, en general la primavera tiende a tener mayor precipitación o más tendencia al exceso de precipitación que al déficit, y lo mismo se ve en el verano. Ha habido 17 significativamente diferentes respecto a la media de 19, o sea, casi todos, pero en general se tienden a inclinar en el verano hacia mayor precipitación que la normal antes que a casos de menos. Muchos de estos productos nosotros los publicamos periódicamente en la web del Instituto de Clima y Agua, que allí tienen la URL. Tenemos, y esto solo hago mención, no voy a dar detalles, pero una mención de que hay desde el año pasado un nuevo producto de pronóstico aplicado al agro y de pronóstico agrometeorológico aplicado a los cultivos en su momento fenológico particular. Así que eso lo pueden consultar a través de la página del SIGA2. Es un producto totalmente innovador, que quizás tiene todavía, va a 2 o 3 días solamente de pronóstico, pero que va a evolucionar y ofrece una herramienta totalmente distinta a todas las que hasta ahora se ofrecían. Es esta que ven acá, esto es una pantalla sobre eso, pero ahí tienen la URL de ese pronóstico que realizamos desde el año pasado en el Instituto de Clima y Agua. Como conclusiones, en el corto plazo, los próximos días, 10 días, esperamos muy pocas lluvias, quizás la primera semana de agosto para el norte de Buenos Aires pueda alcanzar tal vez valores normales para esos 6 días del 3 al 8 de agosto, pero en general si tomamos estos próximos 10 días tenemos tendencia al déficit. Si miramos el trimestre, agosto-octubre, en términos de tendencia, de pronóstico de tendencia, tiene mayor probabilidad de tener valores de lluvia deficitarios en el norte de Buenos Aires, como mostrábamos por el pronóstico de consenso del día de hoy, en el norte de Buenos Aires, y temperaturas dentro del rango de climatología, con lo cual no hay una categoría claramente a definir para este trimestre. Si miramos a más largo plazo, las probabilidades son muy parecidas hoy, para la ocurrencia de una fase neutra o de una fase fría del ENSO hacia los meses del verano. Las probabilidades están muy parecidas y la verdad que podrían resultar cualquiera de las dos. Si lo analizamos desde lo estadístico, las lluvias en Pergamino, por lo que mostramos antes en los últimos gráficos, Pergamino, Junín y 9 de julio, en años de ENSO, en fase neutra o fase fría, entre el 20 y el 30% de los años resultan con valores que están dentro de los rangos normales más o menos el 10%. Con lo cual, tampoco es que los años, quiere decir esto que no es que los años que viene la niña tengo precipitación por debajo de lo normal. No, hay un 20 a 30% de los años que siendo neutro la fase o que siendo niña las lluvias son normales. Cuando las lluvias en años de ENSO neutro están fuera del rango normal más o menos 10%, entonces las probabilidades son repartidas entre valores por encima de lo normal y por debajo. Sin embargo, cuando las lluvias en años de ENSO de fase fría están fuera del rango normal más o menos 10%, aumenta la probabilidad
de que me encuentre con un déficit de precipitación. Y por último, en la lluvia, lo anterior era la lluvia del total anual, cuando vamos a hacer la mirada de la lluvia estacional, primavera o verano, en la zona norte de Buenos Aires, la primavera tiene una mayor probabilidad hacia el déficit en años de fase fría, mientras que el verano tiene mayor probabilidad hacia el déficit en años de fase neutra. Muchas gracias. Bueno, a ver, no sé si me escuchan. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Ahora te voy a pasar un par de preguntas. Le aviso a César que tengo algunas preguntas porque se me cortó la conexión con el WhatsApp por donde me pasaba las preguntas. Bueno, en principio tenemos, ¿cuál sería el plazo mínimo por el cual podríamos tener cierta certeza que va a ocurrir el evento pronosticado? En este caso, niño o niña. Siempre en estas, en lo que es tendencia climática, el pronóstico que tiene mayor estabilidad y que se considera con menor posibilidad de error, no por eso es que no haya errores, pero el más confiable es aquella tendencia que es realizada a 3 meses. De acá a 3 meses, para ese trimestre, ¿sí? O sea, siempre es la tendencia pronosticada trimestral. En el caso del actual es agosto, octubre. Después yo mostré un mapa de lo que es el modelo del IRI que muestra una probabilidad para el trimestre noviembre-enero, pero por supuesto eso siempre, como está más lejano en el tiempo, la confiabilidad disminuye y por lo tanto, por supuesto, al disminuir la confiabilidad la posibilidad del error es mayor. Entonces lo que siempre es confiable es a 3 meses y además no solamente es el trimestre, sino en el momento en el cual el trimestre se pronostica. Por ejemplo, hacer una tendencia en los meses de mayo, junio, tiene mucho menos posibilidades de que uno tenga más certeza de lo que ocurre, porque hay pocos parámetros fiables. En cambio, cuando la tendencia es elaborada en los meses de agosto y septiembre, la tendencia tiene mucho más robustez porque los parámetros en los que se asientan o se afirman los modelos son más claros y por lo tanto la tendencia tiene como mayor confiabilidad a partir del mes de, eso es variable según los años, pero a partir de los meses de julio, agosto, septiembre. Es más robusto el pronóstico, la tendencia en los meses que estamos empezando que 1, 2 o 3 meses antes. Está. Bueno, primero para ponerte al tanto, te aviso que hay más de 200 personas, por eso por ahí se complica un poco, y también que no solamente el público es del norte de la provincia de Buenos Aires, sino que hay de distintos lugares, así que está bueno esto que muestres también el resto del país. Bueno, sí. Tengo otra pregunta. Al principio, cuando hablabas de las heladas, surgió una pregunta si cuando hablabas de las heladas te referís a las heladas determinadas por la estación meteorológica, o sea, las medidas en la casilla meteorológica. En abrigo meteorológico, sí. El dato generalmente más robusto suele ser aquel que se toma en abrigo. Por supuesto sabemos que a nivel de superficie o a nivel de la canopia eso varía y puede quizás intensificarse los valores de la helada, pero dado que los procesos a alturas más bajas y fuera de abrigo suelen ser más turbulentos y más caóticos, uno cuando se sitúa a nivel de abrigo tiene como puede filtrar aquellos procesos muy caóticos de la atmósfera que quizás meten un poco de ruido para este tipo de análisis, ¿no? Por eso es que, por lo menos los meteorólogos tenemos la,
yo sé que en términos agronómicos a los agrónomos les gusta medir la temperatura más abajo, más cerca del suelo, pero nosotros, porque sabemos lo caótico que es más abajo, preferimos centrarnos en el abrigo que filtra lo que es ruido y lo que a veces suma más caos que información o información de utilidad, ¿no? Entonces, por eso esto está hecho a nivel de abrigo de casilla en Junín Aero, que es lo que yo mostré. Está bueno. Otra pregunta que surge es si han notado cambios en las lluvias de 10 años para atrás, teniendo en cuenta el cambio climático. A ver, en términos de cambio climático, digamos, por definición de cambio climático son variaciones de muy largo plazo. Cuando uno habla de variaciones en términos de 10 años, yo puse una escala de variabilidad climática y puse décadas, y entonces hay variabilidad decadal, ¿sí? O interdecadal incluso, entre décadas. Y ni siquiera uno está hablando ahí de cambio climático. Esas son oscilaciones que se dan en términos de variabilidad a escalas de más largo plazo. Cuando uno habla de cambio climático, ya tiene que hablar hasta casi centurias, ¿no? Hoy se habla demasiado fácilmente de cambio climático a escalas que no son propias del cambio climático, ¿sí? Eso es lo que quizás genera confusión, ¿no? Pero cuando uno habla de cambio climático, tendría que estar hablando de no menos de 80, 100 años, y quizás hoy estamos asociando cambio climático a variaciones de 20 años, y eso es un error. Y por supuesto que menos, con más razón, ¿no? Entonces ahí hay que hablar de variabilidad decadal o interdecadal, y que son naturales, ¿no? Y que son oscilaciones que tienen las series. Entonces, si uno mira los valores de precipitación en general, a nivel más o menos del centro-norte del país, en la década de los años 2000 fue una década con tendencia a que hubo más frecuencia de valores deficitarios en muchas zonas, y la década que está terminando ahora, la 2011-2020, en realidad tuvo el signo contrario, ¿no? Tuvo en general mayor frecuencia de precipitaciones por encima de lo normal en muchos lugares. Entonces, aquella primera década de los 2000 ha sido más bien seca, diríamos, de acuerdo a esta clasificación muy rápida y gruesa, y esta década actual, la segunda de los 2000, ha sido una década más húmeda, ¿no? Pero eso no es cambio climático de ninguna manera, o no asociado. Bueno, clarísimo. Bueno, acá tenemos una pregunta que es más técnica por ahí. ¿A quién se puede contactar por inconvenientes en varias estaciones del SIGA? Hay muchas desconectadas en la provincia de Corrientes. A ver, nosotros tenemos visualmente en Corrientes convenios con la Bolsa de Cereales de Corrientes y Entre Ríos. Habría que ver si son estaciones de INTA, automáticas de INTA, o estaciones de la Bolsa. Si fueran de INTA, que se comuniquen con nosotros, se pueden comunicar conmigo, yo lo derivo dentro del área del instituto que corresponde, pero sí hay, a ver, hay muchas estaciones que pueden estar offline, y eso es verdad, es cierto, porque tenemos inconvenientes para hacerles los mantenimientos que necesitan. Eso es una realidad que estamos desde hace bastante tiempo, a través de algunos proyectos, sobre todo internacionales, tratando de conseguir el financiamiento que nos permitan tanto sostener la red que está, como hacerle la renovación que necesita esa red para hacer una actualización tecnológica y poderla tener operativa con datos online y en tiempo real, como nosotros queremos que estén. Sabemos que hay algunas que se caen, y bueno, en ese caso, sí, siempre es bueno que nos lo comuniquen si es que nosotros no lo vimos, que tratamos de hacer un seguimiento diario, pero se pueden comunicar con el instituto, conmigo, para que tratemos de chequearlo y ver cuál es el problema. Bueno, muy bien, ahí recordamos que César estuvo pasando links de las distintas plataformas y también los contactos nuestros, como para que después puedan seguir si surge alguna duda.
Bueno, acá tengo otra pregunta que dice, en algunos pronósticos de precipitaciones, ¿se puede predecir si serían tormentas, si serían con tormentas eléctricas? Más que nada por la ocurrencia de posibles incendios forestales, por ejemplo. No, a ver, en esto la ocurrencia, a ver, va a venir el verano, va a hacer calor, va a haber humedad y tormentas va a haber. Quizás puede haber algún verano que si está más húmedo pueda tener mayor probabilidad de tormentas, pero el hecho de que cuando uno tiene condiciones de tormentas, la posibilidad de que haya rayos y actividad eléctrica va a existir siempre. En el verano eso va a estar y por lo tanto es muy difícil decir es más o es menos. Y basta con que una tormenta eléctrica caiga en el lugar indicado para que puede haber sido un año con poca actividad eléctrica, pero bueno, donde cayó, ocurrió. Esto es un poco, se asocia, siempre me preguntan mucho sobre sobre si el año va a tener heladas tardías o no. Y es tan difícil saberlo, es más o menos lo mismo, porque puede ser un año con pocas heladas, pero una irrupción fría es altamente probable siempre. Entonces una irrupción fría que caiga el 4 de octubre, ustedes vieron que había 3 o 4 heladas en el mes de octubre en Junín, pero nadie puede descartar que eso no pueda ocurrir. Entonces, puede ser un año cálido y la helada llegar tarde, y uno no puede hoy saber qué tan probable es eso o no, pero no se puede descartar. Es lo mismo. Bueno, hay otra pregunta que es, con respecto a los niveles de freática, ¿qué tanto se deprime y dependiendo de cada zona y qué influencia tendrá la escasez de lluvia en los acuíferos pampeanos? A ver, el problema de la medición de napas es que tenemos pocos puntos de medición. Y un caso, a ver, un caso que se habló mucho es aquella, yo mencioné, recién mostraba los déficits de precipitación del periodo de octubre 2017 a marzo del 2018. Que afectó toda la región pampeana, y sin embargo cuando uno fue a ver los rendimientos en la zona de Marcos Juárez no hubo problemas, los rendimientos fueron buenos. ¿Y qué pasó? La napa estaba muy alta, entonces no llovió, pero la napa estaba muy alta, y eso en realidad se supo como a posteriori, porque de antemano no era el resultado que uno estaba manejando, no, pero ahí se van a salvar porque la napa está alta. El problema de las napas es que tenemos muy pocos lugares de medición, eso es algo que habría que mejorar, y es desde las instituciones estatales debería surgir un mayor empeño en que tengamos más lugares donde se mide y con la frecuencia adecuada, ¿no? Basta con medir una vez por semana, es suficiente para el seguimiento de napas. Pero bueno, en términos de un año que se espera que puede ser neutro o niña, y que si es niña o neutro, tiene en algún momento de primavera o de verano, pueda tener alguna mayor probabilidad del déficit, claro, ahí los lugares que pueden estar mejor son aquellos lugares que estén en bajos, porque puedan estar quizás mejor situado por una razón geográfica que aquellos lugares que están en algún alto, ¿no? Al revés, después ocurren los años muy húmedos, ¿no? Los bajos son los primeros que lo sufren y los altos son aquellos que están a salvo. Pero más allá de eso, hay pocos datos de napas y es difícil hacer un seguimiento por esa razón. Bueno, acá permitime agregar que nosotros desde la agencia de Junín hace un año tocamos el tema de napas y vemos que es muy importante, e invitamos a los productores que tienen ese dato, lo compartan, así nosotros le podemos agregar valor al poder compartirlo y poder ir teniendo un registro
que sirve no solamente para el productor en el campo, sino también para hacer estos análisis que suman mucho a lo que es el dato de precipitación, teniendo el dato de cómo está la napa, por ahí se puede hacer dar respuesta a estas situaciones. Y bueno, por otro lado, me perdí seguimos con el tema del cambio climático. Acá hay una pregunta que dice: la mayor intensidad de los valores del último niño del 2016 con respecto a los previos, ¿no es una señal de cambio climático? No, a ver, no nos tenemos que olvidar que quizás los niños más importantes de los que tengamos registro ocurrieron en los 80 y algunos en los 90. Entonces, el problema es que a veces tenemos memoria para estas cosas, todos somos así, pero tenemos a veces memoria un poco corta, ¿no? Y por eso es que los datos son importantes, porque los datos nos permiten una mirada objetiva que deja al margen nuestra memoria, que es selectiva y que es corta. Entonces es el dato objetivo y cuando uno mira el año niño 82-83 fue de los más intensos, y en los 90 hubo algún otro, creo que 97-98 por ahí, que son los que han sido récord, dentro de lo que uno tiene registrado, que es más o menos de mediados de 1950 para acá, porque uno no sabe qué pasó en el año 1652, si es que hubo niño, porque no lo sé, pero digo, adivinando un año, puede haber sido en 1652, que fue incluso con 20% más que aquel niño 82-83 que conocemos, ¿sí? Entonces, el sistema es tanto más viejo que nosotros, y nosotros solo conocemos el último pedacito, que son 70 años, 100 años cuando lo tenemos muy observado. Así que no hay que tener cuidado. Bueno, por acá ya estaríamos cerrando, no hay más consultas. Igualmente, si surge alguna consulta, ya tienen nuestros contactos. Y bueno, te vamos a pedir por ahí que hagas una reflexión final y después, bueno, Alejandro va a dar el cierre. Yo voy a basarme un poco en como marco en las conclusiones que dije recién, ¿no? Uno tiene que pensar que aunque uno escuche como el cuco del año niña, si es que fuera el caso, que tampoco está tan claro, uno tiene que tener en cuenta que no porque se escuche eso, uno debe de ahí directamente inferir que las precipitaciones van a ser por debajo de lo normal. Eso primero. Aún si fuera el peor escenario, ¿no? Hay años que son con niña y que son normales, e incluso hay algunos que siendo con niña tienen valores por encima de lo normal. Y que además no todas las zonas se comportan igual. Uno no puede, bueno, encima nuestro país es muy grande, entonces hay heterogeneidad en estos, en la variabilidad climática, y por lo tanto hay zonas que a veces, dentro de un marco general en una determinada tendencia, hay zonas que se comportan de un modo distinto. Entonces, y remarcar que, bueno, aún siendo en años neutros o niña, si el año es neutro, en general asusta menos, pero bueno, no por eso también, o puede dejar de haber, si la probabilidad puede bajar, pero no deja de existir la posibilidad de que incluso el año sea por encima de lo normal o muy por debajo. Por supuesto, hoy no parece el escenario de que tengamos precipitaciones que nos lleven a pensar que va a haber excesos. Así que más bien uno creo que debería enfocarse en un año en que las precipitaciones pueden estar justas o con algún déficit, pero no por lo menos que se esté previendo un año aterrador o muy por debajo de lo normal. No por lo menos, no quiero decir que no pueda ocurrir, pero no es el escenario hoy más probable al menos. Perfecto, Roberto. Bueno, también a la gente que estuvo participando, un promedio de más de 200 personas,
Ahí pusimos varias veces en el chat el enlace de Renatre, que va a certificar a tanto a empleadores como a trabajadores. Está bueno, agradecemos también a Romina Pacheco, que se sumó, que de la delegación de Renatre, que va a estar gestionando eso. Y antes de irnos, darle por ahí la palabra a Alejandro, que también invita a la jornada que se viene de INTA, más vinculado con lo forestal. Y también si Rodrigo quiere dar algún cierre vinculado al trabajo de Renatre, y ya los dejamos por hoy. Bueno, gracias César. Yo quiero agradecer nuevamente la buena predisposición de Roberto y la verdad la organización de Paula, que estuvo participando para que salga en forma exitosa este evento, y la tuya, por supuesto, que estuviste ahí atrás coordinando todo el evento. Y bueno, especialmente también agradecer a Rodrigo de Renatre, que ya veníamos reuniéndonos desde marzo para empezar a realizar capacitaciones conjuntas, y bueno, hoy fue, digamos, un hecho, y bueno, van a seguir muchas más. Y bueno, invitarlos nuevamente, la agencia de Junín va a estar realizando varias videoconferencias y varias charlas durante lo que resta del año, y bueno, nuevamente, y resaltar lo que vos dijiste, agradecer a todos los y todas los que estuvieron del otro lado, más de 200 personas durante una hora, así que muy contentos con la clara charla de Roberto y cómo salió el evento. Rodrigo, no sé si estás, si querés decir algunas palabras, y si no, damos por finalizado ya la charla. Lo mío, muy breve, muchísimas gracias a todos los que participaron. Roberto, excelente tu charla, la verdad que lleva una tranquilidad, pero basada en datos y basadas en estadísticas, que es lo que hace falta. Gracias Paula, gracias Romina, César, por toda la organización y por todo el trabajo que les ha llevado. Evidentemente es un tema que importa y mucho, porque la cantidad de participantes así lo demuestra, y sigamos trabajando en conjunto. La verdad, insisto, con la capacitación es la herramienta que nos permite poder disponer de toda la tecnología que tenemos en nuestras manos para poder producir más, en forma sustentable, en forma mejor, para producir alimentos. Así que muchísimas gracias a todos, y bueno, Alejandro, gracias nuevamente por esta oportunidad de trabajar en conjunto. Bueno, y por último, estén atentos a la toma de decisiones, chequeen siempre los pronósticos a corto plazo, que son muy confiables, que realiza el INTA, y que semanalmente el Instituto de Clima y Agua lo sube a su sitio web, y que nosotros desde las redes siempre lo estamos compartiendo. Así que es fundamental, digamos, en este año donde vamos a tener, digamos, un año normal o con déficit, estar atento a los pronósticos a corto plazo. Gracias. Alejandro, si me permitís, sí. Un informe semanal, pero un informe diario de pronóstico, ¿no? Aquel pronóstico que yo decía que como producto nuevo creamos el año pasado, que se asocia al estado fenológico del momento en cada lugar, ese pronóstico es diario y corre automático. Bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por participar, y bueno, damos por finalizada la jornada.